por estar este día acá, a esta hora, y por el contexto igual, quizá es importante revisar la historia, que es como el alma mater de una sociedad, es porque es su experiencia colectiva, y en este caso una memoria clínica, una disciplina como la odontología, que es parte de la historia de la salud pública, que es lo que nos dedicamos, ¿ya? Bueno, lo que los quiero invitar a ver es un recorrido por el museo, definir lo que es un museo, lo que hacemos, un poco dar una pincelada, grosso modo, también de la historia de la odontología, lo que nosotros hacemos, una historia crítica, el pensamiento crítico con respecto a la historia de la salud. Y van a ver más allá de la odontología también otras variables que son como la historia de la psiquiatría, la medicina social y temas que están muy interrelacionados y que han sido parte de nuestras investigaciones. Pero partamos por definir qué es un museo. He traído a la palestra la definición de ICOM, que es la Dirección Internacional o el Consejo Internacional de Museos. Como hoy día se habla que los museos tienen que ser democratizadores de la información, muy ad hoc con respecto a los tiempos, un diálogo crítico con respecto al pasado, al futuro, y lo que nosotros hacemos también tiene que ver con una historia del presente, cómo vivimos el presente y vamos buscando su genealogía, sus orígenes, como parte de la historia de la ciencia, ¿ya? Y algo fundamental que lo dice ICOM y que para nosotros también es fundamental es que los museos no tienen ánimo de lucro, porque nuestro museo está inserto en la Universidad de Chile, que es una universidad pública y que busca o se perfila como una universidad de gratuidad y de calidad y donde se incorporen todos los sectores sociales a una educación también de primer nivel, como la que busca la Chile, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Lo otro que habría que definir, ¿qué es el patrimonio cultural? La concepción de patrimonio antes estaba muy asociada a la relación con la riqueza. Ya cuando se empezó a hablar como en términos públicos, culturales, se relacionaba también con las estructuras monumentales, cómo el Estado buscaba construir ciertos monumentos para llenarlos de valores. De propaganda que quería un poco disciplinar a la población en torno a ciertos valores patrios o de diferentes niveles como militar, etcétera. Pero el patrimonio cultural yo creo que tiene que ver con bienes, como se citaba al comienzo, tangibles o intangibles. Los tangibles son los materiales, como los objetos que tiene el museo, donde hay que darle una narrativa, una explicación, una interpretación, una hermenéutica, como dicen los historiadores. Y los intangibles, que también son muy importantes, son las prácticas sociales. Muchas veces también están en el presente, no solamente en el pasado, como son ciertos grupos humanos, en torno a ciertos oficios que son importantes de rescatar. Bueno, y nuestra misión como museo busca, como siempre lo hemos dicho, nosotros somos un museo de sitio, o in situ, como se plantea, que es donde nace la disciplina odontológica en nuestro país, ¿ya? La Facultad de Odontología es la primera escuela de odontología, por lo tanto, es el origen de la disciplina científica de la odontología. Entonces, nuestro museo está ubicado donde nace la disciplina, y en doble formato, porque también es el lugar o el espacio urbano donde nace la salud pública. Nosotros estamos ubicados en el barrio de La Chimba, Ultramapocho. Al otro lado del río, La Chimba significa eso, al otro lado del río, en lengua indígena, y donde están todas las instituciones de salud, y eso también tiene las instituciones de salud del Estado, ya que parten a fines del siglo XIX, y eso también tiene una explicación histórica que se las voy a tratar de dar o explicar. Entonces, nuestro museo, estos son los contenidos, nuestro museo está disgregado por la facultad, disperso. En el primer piso administrativo está la ciudad higiénica, como le hemos llamado al proyecto de Benjamín Vicuña Mackenna, que se los voy a explicar, donde nace la salud pública. La genealogía dentro de la ciudad higiénica, la genealogía de la disciplina odontológica,
sus vínculos con el mundo etnocientífico, y a qué me refiero, con los saberes o el conocimiento del mundo indígena, que también tenía conocimiento científico. Por ejemplo, los pueblos, la civilización inca hacía paralaje, hacía cálculos o mediciones de estrellas para proyectar sus ciudades. Eso se hacía, era así. La chamán o la machi mapuche trataba la esquizofrenia con datura estramonium, como el conocimiento herbolario, y eso es parte de una historia que nosotros queremos rescatar también como parte de un mestizaje clínico que se dio en la historia de la salud pública, sobre todo en la época colonial y en la primera mitad del siglo XIX. Los oficios populares, que muchas veces son desechados por la historia de la ciencia, a hablar un poco quién eran los cirujanos barberos, los flebótomos, los sacamuelas, y cómo se va a concretar también la profesionalización odontológica. Además, vamos a mostrar, nosotros hacemos biografías de objetos, cómo van circulando los objetos, van cumpliendo, van pasando o se van transfiriendo los objetos en ciertas instituciones. Y vamos a hablar de nuestra colección de equipos de rayos X, que es importantísima dentro de lo que tenemos. Y en el segundo piso de nuestro edificio vamos a hablar de dos modernidades de la odontología, donde la odontología entra a la esfera judicial, lo que la hace tener una importancia social mayúscula, más importante, la odontología como juez, ¿ya? Que es el caso Becker de 1909 y el caso La Ballena de 1976. Y por último, en el edificio Colín, vamos a hablar de tecnociencia, de algunos conocimiento odontológico, de algunas tecnologías, de la fiesta del cepillo de dientes, que para nosotros es el gran proyecto social que permite a la odontología entrar al Estado a comienzos del siglo XX, y que se va a proyectar y va a madurar hasta el golpe militar, donde nuevamente se privatiza la odontología y la medicina en general. Y después vamos a hablar un poco de nuestras dependencias y nuestros proyectos y nuestras publicaciones que tenemos como museo, porque no solamente custodiamos toda la diversidad de aparatos que hay en odontología o de conocimiento odontológico, sino también elaboramos publicaciones con visiones más amplias que la odontología, como la medicina, la psiquiatría y otras esferas, todas dentro también del campus norte de nuestra facultad, de nuestra Universidad de Chile. Bueno, y partamos por el comienzo. Como les decía, un museo de sitio donde nace la salud pública. ¿Qué pasa en el siglo XIX en Chile? En el siglo XIX se divide en dos partidos políticos de la élite, ¿ya? El primero es el Partido Conservador, que gobierna Chile a partir de su poder agrario y su poder religioso, cultural, que es el catolicismo. El Estado era un Estado católico, pero en la segunda mitad del siglo XIX hay un cambio en el poder político y el Partido Liberal llega al poder, que es el partido de los comerciantes, que van a administrar y van a gobernar el país así, a través del comercio, los negocios, la economía y la técnica y la tecnología, lo que hace que la ciencia empiece a ser un proyecto importante dentro del Estado. Y eso se va a empezar a materializar o a concretizar cuando llega a la Intendencia de Santiago un reformador social formado en Europa llamado Benjamín Vicuña Mackenna. Él plantea que para modernizar la ciudad de Santiago hay que generar un proyecto de segregación social a partir de un proyecto de salud pública o de higiene pública, como se le llama a la medicina social en el siglo XIX. Y él dice que en Santiago existen dos ciudades, una ciudad blanca, limpia, cristiana, blanca, rica, y otra ciudad, un aduar africano, una verdadera Manchuria, lleno de cloaca y de infecciones donde vive el bajo pueblo, como lo citaría el profesor Gabriel Salazar. ¿Y qué hace Benjamín Vicuña Mackenna? Construye un cordón sanitario con su asesor Ernesto Ansar, que es un francés, que es la planimetría que les estoy mostrando, y construye un cordón sanitario o muro sanitario de 11 kilómetros, donde al centro deja los sectores ricos y afuera deja el bajo pueblo. Específicamente, al barrio de La Chimba, en el lado norte de la ciudad de Santiago, donde históricamente se habían ubicado los pobres, va a empezar a construir todas las instituciones de salud
que el Estado necesita para concretar su proyecto de industrialización. Un proyecto económico para el Partido Liberal no va a funcionar si no tiene una mano de obra sana para construir el modelo. Por lo tanto, empieza a conformarse lo que Alfonso Alvich, un historiador de la medicina europea, llama el homo higiénico, la mano de obra obrera sana para el proyecto de la industrialización. Esto no es filantropía, es parte de un proyecto político, de poder político, que la élite liberal quiere fundamentar y plantear. Esto también está lleno de concepciones del racismo científico. El racismo científico es algo que se desarrolla dentro de la medicina y la salud pública. Y hay una teoría a mediados del siglo XIX de un psiquiatra llamado Augusto Morel, que se llama la teoría de la degeneración, que plantea que la mezcla de las razas va degenerando las razas, las va haciendo patológicamente más débiles. Por lo tanto, él plantea que los grupos blancos son más sanos que los grupos mestizos que tienen una descendencia, una herencia, como se le llama a la genética en el siglo XIX, más relacionado con el mundo indígena. Absolutamente concepciones racistas dentro del discurso de la ciencia. Por lo tanto, se empieza a marginar a estos grupos dentro del desarrollo de la población. Lo que Michel Foucault, un filósofo e historiador francés, llamará la biopolítica. Cómo hay que administrar la vida, la muerte, desarrollando estas instituciones y gobernar a las poblaciones bajo estos principios, en clave biológica. Por lo tanto, se va a construir en todo el espacio de la Chimba, en los sectores de Independencia, Recoleta y Avenida La Paz, las instituciones de salud que pueden llevar este proyecto. Y ahí está el Instituto de Higiene, que es la medicina social del siglo XIX, como les dije, que es el edificio que está al lado de la estación Mapocho, en la cabecera de Independencia. Está la Casa de Orates, que es el actual Instituto Psiquiátrico José Jorbit Barak, una institución muy importante que empieza a concretar lo que Agamberg o los biopolíticos llaman el gran encierro, encerrar a toda la marginalidad que no sirve para el proceso de industrialización, locos, sifilíticos, toda una marginalidad biológica que no sirve para el modelo de desarrollo social, los locos, y el Instituto Psiquiátrico José Jorbit Barak, en ese tiempo, llamado también Manicomio Nacional, empieza a generar una terapia que se llama ergoterapia, que es la recuperación del paciente a través del trabajo. Es el desarrollo de un modelo capitalista a partir de la salud pública. Bueno, pero a medida que se va democratizando la salud pública, ya en el siglo XX, la salud empieza a desarrollar una serie de instituciones que van a estar de acuerdo ya para desarrollar derechos sociales en torno a la población. Y esta es una maternidad que pertenece al Hospital San Vicente de Paul, que es un hospital que fue un lazareto para encerrar infectos contagiosos y que después se transformará en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Pero aquí ya hay un proyecto de Estado donde el liberalismo está desarrollando una estructura estatal de salud fuerte para este proceso que cada vez va madurando, este proceso de industrialización. Y dentro de todo este espacio urbano, el espacio higienista, también se ubica la Facultad de Medicina, que a partir del siglo XIX adquiere enorme poder, como lo plantea María Angélica Illanes, una historiadora de la medicina social, que tiene un bello libro que se llama En nombre del Estado, la Nación y el Pueblo, y donde ella plantea que los médicos empiezan a solucionar los problemas de la industrialización, el hacinamiento de conventillos, las enfermedades que son provocadas como la tuberculosis, la sífilis, y eso implica que los médicos empiecen a convertirse en una élite, lo que ella llama la inteligencia médica. Y es por eso que a fines del siglo XIX, en 1889, en pleno gobierno de Balmaceda, el ícono de la modernidad liberal, se construye la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un modelo greco-latino, un modelo greco-romano, que ya plantea que el proyecto de salud es un modelo asociado a Occidente, al modelo europeo. En este mismo espacio también encontramos el Instituto Médico Legal, al lado del cementerio, el espacio de la vida, la muerte, la locura, todo está dentro de la ciudad higiénica, y en este Instituto Médico Legal
se moderniza la morgue, que era un espacio absolutamente poco higiénico para desarrollar las pericias en casos de crímenes o todo lo que tiene que ver con la medicina legal. Pero este Instituto Médico Legal hace poco sacó una memoria, 100 años de historia, y reconoce que el caso Becker, que es el caso de identificación dental que les voy a hablar más adelante, de 1909, da el impulso definitivo para construir este proyecto ya moderno del Instituto Médico Legal. Y por supuesto, también nuestra Facultad de Odontología, que se ubica en sus orígenes en Recoleta, con Avenida Santa María, es parte de todo este proyecto higiénico. Esta es una fotografía bellísima que encontramos en el Ministerio de Obras Públicas, y a pesar que puede sonar muy antiguo, esto era absolutamente modernidad, era tecnología de vanguardia para la época. Aquí están los llamados sillones patas de león, como se le llama en jerga popular. Son modelos franceses del siglo XIX y que ya empiezan a desarrollar una escuela mucho más moderna de la escuela técnica que se había empezado a construir en 1888. Bueno, y aquí ya llegamos a nuestra facultad. Esta es la parte donde entramos a los edificios, donde está nuestro museo, y lo primero que vemos es este sillón, un Imperial Columbia. ¿Por qué se llama así? Porque es un sillón de vanguardia de la White Dental, que es una gran industria de elementos odontológicos norteamericana, que presenta este modelo en un congreso científico en Colombia en 1895. Y además es el primer sillón que tiene disco, que le da mayor equilibrio al objeto para manejarlo, tiene motor hidráulico y también tiene una pequeña silla para niños, por lo tanto sería un sillón de odontopediatría. Es un objeto único que tenemos como museo, es muy, muy, muy de valor patrimonial para nuestras colecciones. Y además recuerda un poco a los sillones barberos, y eso es lo que le quería plantear con los oficios populares. Cómo los sillones conservaron un poco esta estética del barbero. Y es porque yo diría hasta finales del siglo XVIII, la biología y la medicina no tuvo ninguna importancia científica. En ese tiempo gobernaba la filosofía, la teología y las ciencias humanistas también, pero a partir de la industrialización eso cambia. Por lo tanto, en la colonia, los médicos o cirujanos barberos se dedicaban a operar y afeitar en las plazas públicas. Entonces, era un oficio popular todavía, no tenía la importancia o el estatus social que se le da hoy día en el presente. Bueno, acá llegamos ya a lo que podríamos decir con odontología colonial. Esta es una bellísima fotografía de Millet, que es uno de los grandes fotógrafos de estudio de fin del siglo XIX, comienzo del XX. Es la reconstrucción de una técnica odontológica que la encontré en una revista médica de fines del XIX, donde los médicos y los odontólogos están estudiando la fisiología mapuche, el piruforo, que es el gusano de los dientes, que es la primera conceptualización de la microbiología mapuche, y que ya habían estudiado los jesuitas y los capuchinos entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Eso es muy interesante. Además, el conocimiento herbolario que tenían los mapuches sobre la odontología. Por ejemplo, Muesbach hace un registro en un libro que se llama Botánica Indígena sobre cómo la corteza del pehuen o de la araucaria sirve para blanquear los dientes. ¿Qué significa todo eso? Como dice Jorge Martín, el siglo XIX es un siglo donde hay un mestizaje clínico, el conocimiento académico y el conocimiento indígena van a la par, ¿ya? Pero esto se va a romper cuando nace la Facultad de Medicina en la mitad del siglo XIX. Lo otro interesante que sale en estas imágenes es lo que Celso Moreno, un odontólogo que fue curador del museo en 1988 aproximadamente, escribió un texto que me gusta mucho que se llama Los odontólogos en la colonia. Y habla del pelícano, del registro de este instrumental, que es un instrumental
que provocaba muchas lesiones a la población. Incluso cita unas demandas jurídicas en el Protomedicato, que es la institución de salud de la época, y explica cómo va a ser reemplazado rápidamente por algunos elementos como la llave de Jean Guérot o el forceps, que es de mediados del siglo XIX, 1850. Pero también otros elementos para tratar los dolores de muela o las neuralgias dentales, como las ventosas que se conservaron dentro de la medicina popular, las médicas campesinas, y los escarificadores, ya que se creía por la teoría hipocrática que el desequilibrio de los fluidos provocaba la enfermedad y los dolores. Por lo tanto, había que practicar sangría, una hemorragia que se practicaba con estos cuchillos o escarificadores. Bueno, esta es la parte central de nuestro pasillo de la facultad. Ahí tenemos nuestro equipo de rayos X. Los rayos X son muy tempranos en la Chile. Los descubrimientos del rayo X son de 1895 y un año después o 2 años después ya están experimentando con rayo X en Buchef, en la Facultad de Ingeniería, como profesores de física. Y eso permite que los rayos X entren a la salud pública chilena, a la medicina y a la odontología en forma muy temprana. Ya uno en el Congreso Científico Panamericano, el primer congreso odontológico que hay en Chile, está la experimentación con rayos X en dentadura. Unos trabajos sumamente interesantes de José Ducci. Tenemos diferentes objetos: Siemens, Victoria RCA, diferentes equipos ingleses, norteamericanos, franceses, algunos del siglo XIX, unos que fueron prohibidos porque la electricidad también provocaba muchas veces la muerte de los odontólogos. Pero este equipo es el último que estamos estudiando, es un equipo de electrofisiología. La electricidad fue una panacea que fue aplicada en todo tipo de enfermedad, como el sueño de la pesadilla de Mary Shirley, la autora de Frankenstein, la electricidad como una fuente energética sumamente poderosa y totalitaria. Y este es un aparato de electricidad para calmar dolor de muelas, neuralgia. Se aplicaba en golpe eléctrico. Como les digo, en Chile se aplicó también mucho en diversidad de enfermedades. Por ejemplo, él es Ramón Araya Echeverría, que es un médico que inventa este aparato llamado electroanestesia, y anestesiaba provocando golpes de electroshock, ¿ya? Y este de acá abajo es un aparato tristemente y conocido tristemente como el electroshock, un proyecto de la medicina fascista de la Universidad Benito Mussolini, y es un proyecto que llega a la psiquiatría. La psiquiatría se sentía una hermana pobre de la medicina, por eso no cuestionó esta tecnología que llega a la salud pública en términos de la psiquiatría o la salud mental. Hoy día absolutamente cuestionado incluso por organizaciones de pacientes psiquiátricos. Esto que está acá ya es el segundo piso de nuestro museo. Es una vitrina donde se muestra el caso Becker, el primer caso de odontología legal de 1909. ¿Qué pasa en el caso Becker? En febrero en 1909 aparece la legación, la embajada alemana, prusiana en la época, incendiada. Y un cadáver calcinado, supuestamente se dice que es el canciller Guillermo Becker, ¿ya? Y se responsabiliza a un funcionario chileno de su muerte y haberlo incendiado y haberse robado una parte importante del dinero de la embajada, llamado Ezequiel Tapia. Se hacen dos autopsias porque hay algunas dudas. Alemania demanda a Chile, pide una explicación diplomática a una indemnización que algunos plantean que puede ser el estrecho de Magallanes. Hasta que el gobierno conservador de Pedro Montt manda a buscar a un odontólogo que venía llegando de su pasantía en Francia, llamado Germán Valenzuela Basterica, y le pide practicar el reconocimiento, la identificación dental. ¿Cuál es la técnica o cómo es la interpretación que se hace? Se consigue la ficha dental de la supuesta víctima y se compara la dentadura con la ficha dental, ya que en la ficha dental están las terapias que se hicieron. Por ejemplo, el funcionario alemán Guillermo Becker tenía una obturación, una tapadura de oro, y es a buscarla en la ficha clínica. Eso es lo que hace Germán Valenzuela Basterica, compara la ficha con la boca del cadáver calcinado
y se da cuenta que esa tapadura de oro no está en el cadáver. Por lo tanto, el caso sufre un vuelco. Se dan cuenta que el asesino es el funcionario alemán y la víctima había sido el funcionario chileno. Bueno, el gobierno conservador le paga a Germán Valenzuela Basterica con la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Así nace nuestra facultad, esa es nuestra historia, a partir de este caso llamado el caso Becker. Pero a fines del siglo XX ocurre también un proceso muy similar. En plena dictadura militar de la dictadura de Pinochet, hay asesinato o un proceso de genocidio, varias personas son arrojadas al mar, y en 1976 aparece un cadáver de una mujer donde la prensa de la...
y es una dictadura de Pinochet, hay asesinato o un proceso de genocidio, varias personas son arrojadas al mar, y en 1976 aparece un cadáver de una mujer donde la prensa de la época plantea que es un asesinato pasional. El Instituto Médico Legal tiene sospechas de que puede... La ficha original, que nuestro museo la recuerda, hay un documental de Patricio Guzmán que se llama El botón de nácar, donde habla de este caso que es muy importante, porque la ONU a partir de ahí reconoce que en Chile hay detenidos desaparecidos. Bueno, ahí está el profesor Luis Choca Gómez, que ahora es un profesor emérito, que ganó un premio que se llama Juvenal Hernández, un premio muy importante en la Universidad de Chile. Está junto con el antropólogo Claude Snow, que en pleno dictadura militar en América Latina forman un equipo forense y recorren reconociendo fosas comunes, incluso llegan a la guerra de Yugoslavia que ocurre a fines de 1990 o comienzo de los 90, y es una importante reconocimiento al profesor con respecto a esta trayectoria que hizo en términos de la violación a los derechos humanos. El profesor Luis Choca Gómez es el primer odontólogo que tiene un doctorado en esta ciencia odontológica y que tiene una trayectoria muy, muy importante. Bueno, ya vamos a las tecnociencias o las biografías de objetos. Este es un sillón militar de 1917, cuando el odontólogo tiene que llegar a los hospitales de sangre a reconstruir rostros, porque hay, desde la guerra de Crimea, las tecnologías militares construyen muchas bombas que provocan destrucción de rostro, por lo tanto hay que hacer reconstrucción de maxilofacial. Hay un odontólogo que se llama Leopoldo Panat, que es especialista en cirugía plástica odontológica, que se formó en el ejército, porque la medicina y el militarismo van de la mano en sus procesos de modernidad. Por lo tanto, es muy importante ir estudiando estas dos disciplinas, cómo se desarrollan. Bueno, este sillón funciona como un armamento, se desarma y se echa dentro de este baúl y es arrojado desde los aviones para ir avanzando las tropas de sangre. Posteriormente, este sillón quedó para la odontología rural como una herencia tecnológica. Después los odontólogos empezaron a llegar a sectores rurales a partir de este sillón itinerante. Bueno, y este es el sillón patas de león que les mostré al comienzo, un sillón que fue restablecido porque está en muy malas condiciones, por restaurado por Miguel Videla, que es un profesor de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, y al lado hay también un torno Morton, que es el pedal para hacer las obturaciones, una máquina de obturaciones que funcionaba en forma de pedal como una máquina de coser Singer. Son objetos valiosísimos que tiene nuestro museo y que son, yo diría, de 1870 hacia adelante. Acá hay diferentes elementos vulcanizadores que asocian que la odontología también estuvo relacionada con profesiones como la herrería en la época europea del siglo XVI-XVII. Ambrosio Paré, que es un constructor de arsenal médico y odontológico, es hijo de herrero. Por lo tanto, los oficios populares también alimentaron la ciencia, las manualidades de la ciencia o el conocimiento científico. Esta es una parte también de nuestro museo, donde hay parte de desarrollo de la ortodoncia. Este es el arco de Snow, una pieza también importante dentro de nuestras colecciones. Porcelana en polvo para hacer esmalte de dientes, piezas dentales. Y también encontramos objetos o modelos de cera de la casa Tramont, que es una casa francesa de escultura que mezcla lo orgánico, personas con cera para hacer modelos, para enseñar en anatomía. Lo interesante es que nosotros encontramos el documento que nos permite ir viendo en qué instituciones de salud llegaban todos estos modelos anatómicos. Una especie de historia de la burocracia científica, a qué instituciones iban, cómo iban cambiando los saberes con respecto a los modelos.
Pero también lo que nos interesa es relacionar la historia social que hay con respecto a las disciplinas de salud. Y la odontología también tiene una historia social. Por eso también tenemos un sector que habla de feminismo y odontología, cuando la mujer llega a la esfera del poder científico o del conocimiento científico. Y es a partir del decreto Becker, que en 1877, donde la mujer se le permite entrar a la instrucción pública o primaria y a la educación universitaria. Y esto es muy importante, es algo que no es gratuito, las mujeres luchan por sus derechos como las sufragistas, que luchan por sus derechos políticos, y a partir del decreto Amunátegui pueden entrar a la universidad. Y ahí es donde encontramos la figura de Paulina Starr, que en 1884, junto a su hermano, porque muchas de estas mujeres tenían que ir con un pariente, estar bajo una rectoría, no se podía ir sola, como lo plantea Diamela Eltit en una bella historia del feminismo y el sufragio, plantea que muchas mujeres también iban con biombo, no se les permitía estar con los hombres, y es una concepción también de discriminación que tenía la ciencia con respecto a este género, ¿ya? Y Paulina Starr en 1884 da su examen de grado. Esto es interesante porque se reconoce a la médica Eloísa Díaz como la primera mujer científica que da su examen en 1887, 3 años después de que Paulina Starr. Pero ¿cuál es la diferencia? En ese tiempo la odontología no reconocía como conocimiento universitario, sino como un conocimiento técnico. Por eso Paulina Starr no está como la primera mujer científica. Pero lo importante es que es una generación de mujeres que logra conquistar la ciencia para obtener también sus derechos sociales y políticos. Esta otra diapositiva habla de lo que hemos llamado el nacimiento de la odontología social, la fiesta del cepillo de dientes de 1917. ¿Qué pasa en esa época? Un grupo de odontólogos junto al Estado plantea el proyecto de hacer educación o higiene bucal a los niños proletarios. ¿Por qué niños proletarios? Porque antiguamente los niños eran trabajadores obreros. Hay un bello libro de Jorge Rojas que se llama Los niños cristaleros, que habla que dirigentes sindicales podían tener entre 7 y 8 años. Por lo tanto, la fiesta del cepillo de dientes también fue un rescate de la infancia que no era reconocida en esa época. La primera fiesta se hizo en la Quinta Normal, que era el espacio científico de la ciudad de Santiago, yo diría, desde fines del siglo XIX, porque ahí estaba el Museo de Historia Natural creado por Rodolfo Armando Filippi, el primer observatorio astronómico creado por Piscis, un científico francés, y toda la Quinta Normal es un mega jardín botánico formado por Claudio Gay y Domeico. Por lo tanto, es un espacio donde la ciencia se está desarrollando y ahí ocurre esta fiesta del cepillo de dientes. El personaje histórico que está al lado de la fotografía del lado derecho es Waldo Vila, un estudiante de odontología que en 1922 plantea una tesis muy osada para la época. Plantea que la odontología, una tesis llamada Odontología y Trascendencia Social, donde plantea que la odontología debería estar en las grandes industrias, en todos los espacios de producción económica, en el seguro obrero, y que debería ir en la vanguardia de la salud pública. Es muy interesante porque en el fondo es un estudiante que se está atreviendo a hacer o relacionar la odontología con un proyecto de Estado. En la época de 1920, donde toda la salud pública está, en cierta forma, preparando un sistema de salud sólido para toda la inmigración campo-ciudad que se está desarrollando a comienzos del siglo XX. Waldo Vila no solamente fue odontólogo, y esto es un poco la dinámica o la plástica que tenía la odontología de esa época, fue uno de los grandes pintores del proyecto modernista de comienzo del siglo XX, que son las vanguardias artísticas, y hay una colección enorme de pinturas de Waldo Vila en el Museo de Arte Contemporáneo. Esto que tenemos acá son fotografías del Museo Histórico y es la primera clínica móvil
del servicio dental escolar. Y esto es lo que planteamos en el fondo. Cuando la odontología también llega al sistema educacional, la odontología social nace, se expande y empieza a quedar en el Estado como un proyecto para la población nacional que se estaba desarrollando, ya diría fuertemente, hasta el nacimiento del Servicio Nacional de Salud en 1952. Esta es una fotografía bellísima. Esta es la clínica por dentro. Es un proyecto absolutamente moderno para la época. Y aquí un poco la expansión o el despliegue de esta odontología social. Esta es una foto del Liceo Experimental de Santiago. Y acá es la maduración total de estos proyectos de odontología social. Es el Tren de la Salud que se desarrolló entre 1971 y 1972 en pleno gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende. Y está dirigido por una odontóloga que se llama Aide Alarcón y Marcio Izamit. Ellos plantean que hay que llevar salud a los sectores más marginados de la historia de nuestro país, a los sectores campesinos, ya los sectores indígenas del Gualmapu o la Araucanía. Y a través del ferrocarril, que fue el medio de transporte más importante del siglo XX, van a llevar no solamente odontología, sino especialidades como cardiología, oftalmología, y a estudiantes de la Universidad de Chile y de la Universidad de Concepción para estas prácticas de salud pública. Incluso incorporan la antropología, las ciencias sociales, y hacen intercambio, interculturalidad en salud con machi mapuches. Un proyecto muy interesante que va a ser absolutamente borrado a partir del golpe militar. Y Aide Alarcón sale al exilio a México, donde muere en el exilio, pero antes en la Universidad de Monterrey forma el Bus de la Salud, donde recorre el desierto de Sonora entregando salud a las comunidades indígenas mexicanas. Ya para terminar toda esta pincelada o historia general de la odontología, voy a hablar de la última etapa, que son los años del plomo, los tiempos de la dictadura militar, donde viene el proceso de privatización. La odontología es expulsada del proyecto de Estado porque se empiezan a restar sistemáticamente las becas que los odontólogos tenían para entrar a la salud pública del Estado. Juan Chaconi, que es un médico que hace historia, o hacía historia, plantea que entre 1982 y el 86 se elimina absolutamente estas becas para acceder al Ministerio de Salud, y donde los odontólogos ocuparan cargos importantes, y empieza todo un proceso de rompimiento de esta asociatividad o esta colectividad que habían tenido los odontólogos durante el siglo XX, y se les plantea una autonomía o un individualismo profesional. Además, se libera la educación de mercado y nacen las facultades de odontología privada, lo que atomiza más o rompe más estas estructuras que se habían dado de la odontología en el Estado durante todo el siglo XX. Por último, ya vamos a hablar de lo que hacemos en nuestro museo. Todas las interpretaciones que le he planteado están dentro de esta documentación que hemos encontrado en la propia facultad. Aquí están más de 70 tomos de correspondencias, cartas de decanato y una serie de información tecnológica que hay en torno a la historia de la facultad. Hemos digitalizado, yo diría, un 10% de esta documentación, pero nos ha permitido ir avanzando con respecto a ir formulando una nueva historia de la odontología, si se pudiera plantear así. Tenemos colecciones, fondos donde hemos clasificado todo este material, pero también hemos hecho publicaciones, hemos escrito literatura científica en torno a la historia de la salud. Valentina Fahrenheit y René Valenzuela dirigieron un proyecto de la historia de la salud en Rapa Nui y junto con historiadores de la ciencia también desarrollamos una trilogía que es una historia de la industria que se llama Industria del Delito, que es una historia de las ciencias criminológicas, donde hablamos del caso Becker y el caso de la Playa La Ballena,
donde también históricamente se ha asociado la criminalidad a los sectores populares, es una historia de pensamiento crítico con respecto a la historia de la ciencia. Un libro llamado Boulevard de los Pobres, que habla del racismo científico, que ha vuelto hoy en día, por ejemplo, de tecnologías de depuración de población como la eugenesia, donde se plantea la selección de los mejores y dejar morir la vida sin valor, algo que este último tiempo no ha hecho eco, o se ha planteado en ciertas situaciones, y República de la Salud, que es una historia de la salud pública, una defensa crítica a la historia de la salud pública chilena y cómo fue desmantelada en proceso de modernización de la dictadura militar, y quizás hoy en día estamos pagando la consecuencia de ese modelo. Por lo tanto, son tres libros de vanguardia elaborados en nuestro museo junto a la editorial Ocho Libros. Libros que han sido no solamente comercializados, sino muchos de ellos han ido a bibliotecas públicas, a bibliotecas del Congreso, de la Biblioteca Nacional, y a bibliotecas que tengan acceso a las comunidades que nos interesan llegar. Libros especializados, pero que son, yo diría, de un valor histórico y patrimonial muy importante. Por último, nuestro último proyecto museográfico, Sonrisa Ausente, que es un libro de la historia de la odontología social, un libro que reivindica la odontología social, pero también con mucha divulgación científica, con muchas imágenes, también mostrando las colecciones de nuestro museo. Hemos generado no solamente publicaciones, sino también seminarios. Tenemos un diplomado de historia de la salud con varios historiadores importantes de esta especialidad, literatura y enfermedad, la historia de la tuberculosis, la historia de la locura, una serie de conocimientos que no solamente nos interesa formar profesionales, sino, por ejemplo, dirigentes de la salud, dirigentes sindicales de salud, que sería muy importante que supieran de la historia de esta experiencia colectiva. Y varias exhibiciones en la Unidad de Patrimonio de Salud del Ministerio de Salud. Hicimos una exhibición que estuvo un año en su dependencia y en el Congreso Mundial de Radiografía Dental. Hemos hecho seminarios, muchos seminarios este último tiempo, la historia de la anatomía, que trajimos a José Pardo, un historiador de la anatomía europea, a Sandra Caponi, una historiadora quizás la más importante de Sudamérica, a hablar de la biopolítica de la indiferencia, el uso de los fármacos que hoy día hace el neoliberalismo, y la eutanasia, un tema complejo en estos tiempos de pandemia, y trajimos a Christina Hort, que es una historiadora alemana, que aboca todos estos discursos en tiempos del nazismo. No solamente hemos hecho publicaciones, seminarios o reconstrucción museográfica, también hemos contribuido junto al Departamento de Humanidades Médicas de la Universidad Católica a construir archivos patrimoniales para instituciones olvidadas que son tan importantes como el Hospital Psiquiátrico El Peral de Puente Alto, donde hay una enorme historia social no contada y que también hemos contribuido a este archivo para las futuras investigaciones sobre toda esta población que se ha no solamente privado de sus derechos como paciente. La psiquiatría es la única institución que encierra a sus pacientes, un tema contradictorio, sino también cómo estas poblaciones también tienen derechos sociales. Por lo tanto, es una historia que hay que contar y que es muy importante dentro de la historia social de la salud. Y por último, nuestro proyecto de recuperar nuestro archivo digital, nuestra página web para nuestro museo. Eso es lo que les quería contar, amigos. Muchas gracias. Un gran aplauso para César, se pasó.